una gran preocupación y que están a la espera de todas estas negociaciones y diálogos que se van a tener. Caso contrario, habrá un pronunciamiento también, estoy seguro, de todos los alcaldes de Lima Norte. Así que muchas gracias, vecino. Lo dejo con el alcalde de Comas, que también le va a dirigir unas palabras. Muchas gracias. Muy buenos días con todos, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por respaldar a su alcalde, muchas gracias por respaldarse ustedes mismos. Acá vengo en representación de todos los vecinos de Comas, acá vamos a unir esfuerzos para que Lima Norte haga respetar con su voz democrática, pacífica, al alcalde de Lima, aquella propuesta que hizo en campaña electoral. Acá no hay tintes políticos. Acá es el clamor de los vecinos para acabar con estos peajes corruptos, que él mismo lo decía. Hoy nos toca unirnos y a nombre de Comas contarán con el apoyo y el respaldo cada vez que sea necesario. No más a los peajes abusivos, no más a los peajes corruptos. Que Dios me los bendiga. Feliz año. ¡Abajo! Soy Israel. Alcalde. Vecinos que el día de hoy se han congregado en este histórico lugar, primero para recordar esa gesta histórica del 5 de enero del 2017, cuando más de 40.000 personas marcharon para retirar el peaje de retorno de sur a Lima. Ha habido otras movilizaciones porque este peaje de ninguna manera debe pasar. Yo saludo la decisión valiente y decidida del Consejo de Puente Piedra, cuando dice no al peaje. Y en efecto, tenemos ya aliados importantes como es Comas para luchar para que ese peaje sea retirado de esa zona. Ese peaje de la vergüenza, ese peaje que significa el manto negro de la impunidad. Ese peaje en donde le dio lugar a que la señora Antonio Villarán recibiera 10 millones de dólares. No podemos permitir eso. Aquí, no, de ninguna manera, vamos a aceptar no beneficia en nada. No hay mejor en la Panamericana Norte. Se ha incumplido con el contrato que son una de las causales para declarar la comunidad. Es más, en pandemia, siquiera auxilió al pueblo de Puente Piedra. Sabemos que internacionalmente cada peaje debe estar de 90 kilómetros al otro. Y que lo que se recaude es para mejorar la zona. Estamos acá juntos, unidos. Con una sola camiseta, que es la camiseta de Lima Norte y de Puente Piedra. ¡Viva Puente Piedra! ¡Viva! 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 ¡Jamás será vencido el pueblo unido! 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 Bueno, muy buenos días, vecinos, agradeciendo, saludando a toda la población que el día de hoy ha venido, pero también es importante recordar que hoy día se celebra un año más, un aniversario más de esa gesta histórica que realizaron los vecinos de Puente Piedra un 5 de enero. Quiero agradecer también la memoria de aquellos dirigentes que ya pasaron a mejor vida en esta lucha permanente que el día de hoy estamos teniendo en contra del peaje. Hoy como ayer seguimos en esta lucha. Hoy como ayer felicito a toda la población de Puente Piedra que un 5 de enero del 2017 salió de manera democrática y tumbó el peaje. ¡Viva Puente Piedra! ¡Viva! ¡Viva! Consejo por las declaraciones del alcalde de la Pesadiaga,
hemos tomado esta postura, este pronunciamiento y hemos formado una comisión que efectivamente no vamos a permitir que este peaje se retrocede, los puentepedrinos, todos los vecinos que estamos acá nos vamos a hacer respetar. Hoy día también se cumple 5 años de esta lucha, de muchos, 6 años, perdón, de esta lucha de exalcaldes, dirigentes, regidores, y vamos a presentar la postura del Consejo Directivo, liderado por el alcalde, va a ser conversar con el alcalde de Pasantía y que dé explicación y que nos argumente por qué quiere que nos sea peaje. Muchas gracias. ¡Bravo! 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 Otro regidor. Buenos días, vecinos. Buenos días con todos, queridos dirigentes, vecinos, amigos, compañeros, alcaldes de otros distritos, regidores. La verdad, esta lucha tiene que ser conjunta, porque tenemos un objetivo común. El objetivo es anular ese peaje. Las declaraciones del alcalde electo, López Aliaga, son irresponsables, porque una persona que promete y luego no cumple es una persona que no se le puede creer más adelante. Entonces, de mi parte, desde el punto de vista médico, señores, ese peaje trae muchas muertes, una parte de pérdidas económicas, pérdidas de tiempo, muertes, ¿por qué lo digo? Porque una ambulancia salió del hospital Cano Lanfranco Laos y llegar a Cayetano, se demora 35, 40 minutos, y eso trae como consecuencia riesgo de mortalidad en el traslado de pacientes. Y eso es algo que todos tenemos que saberlo, señores. La verdad, desde mi postura, mi posición, junto con todo el Consejo Municipal, estoy de acuerdo con la eliminación de ese peaje de Puente Piedra. Gracias. En estos momentos el alcalde de Puente Piedra, Renán Espinosa, está brindando declaraciones justamente sobre este problema, ¿no? Sobre lo del peaje, a un diario conocido. Vamos a esperar un momento. Bueno, 8 de la mañana con 43 minutos, estamos ya desde muy temprano aquí justamente para dar a conocer y darles un panorama más amplio de lo que viene siendo esta protesta por parte de los vecinos, no solamente de Puente Piedra, sino de Comas. Y muestra de ello, aquí está presente su alcalde, Ulises Villegas, que ha brindado también unas declaraciones para los diferentes medios de prensa. En breve vamos a conversar con el ex alcalde de Puente Piedra y regidor Israel Norberto Ulfe. Vamos a tener también sus declaraciones y sus palabras con respecto a este tema. ¿Cuál es su posición, cuál es su postura y qué es lo que piensa al respecto para todos ustedes, amigos de Ojo Ciudad TV Digital? Ahí vemos varias pancartas, varios carteles alusivos a no al peaje. Vamos a leer uno de ellos. De Puente Piedra le dice no a la renegociación. Pues es cierto, López Aliaga prometió en campaña que se iba a anular, que iba a ser la nulidad de los contratos del peaje, cosa que para mucha gente resultaba imposible porque significaría una serie de problemas. Pero lo cierto es que ahora López Aliaga ha manifestado que se va a renegociar. Se va a renegociar los contratos, cosa que la gente no está de acuerdo, porque en campaña el alcalde actual de Lima Metropolitana, López Aliaga, dijo totalmente lo contrario. Bueno, hay varios medios de prensa aquí.
Hay también efectivos de la policía, quienes han llegado hasta este punto para resguardar la zona, para evitar cualquier tipo de violencia, porque a veces en las protestas ocurren este tipo de cosas. Pero bueno, estamos aquí. Hay mucha gente que ha venido de varios lugares para poder protestar y dar su molestia también a la vez, ¿no? Mucha gente está indignada, se siente burlada porque había apostado por López Aliaga, más que todo por el tema del peaje, ¿no? Que era una solución inmediata que se tenía que hacer, pero ahora parece ser muy difícil. Y bueno, es por eso que la gente está aquí, en este punto, justamente del peaje. ...8:43 de la mañana... Bueno, sigue brindando declaraciones a los medios de prensa el alcalde Renán Espinosa. Estamos ahorita con el regidor Israel Nomberto Ulfe, 8 de la mañana con 45 minutos para Ojo Ciudad TV Digital. ¿Cómo está, regidor? Buenos días. ¿Nos puede brindar un panorama más amplio de lo que viene sucediendo en estos momentos? Bueno, primero, un placer saludarlos a todos y gracias por la entrevista. El día de hoy, todo Lima Norte y de manera especial Puente Piedra recuerda esta fecha, 5 de enero. Y fue un 2017 que en cantidad de más de 40.000 ciudadanos marchamos para exigir el retiro de los peajes. Nos habían puesto dos peajes, uno de salida y otro de regreso. El de salida pues tiene muchísimos años y el otro fue puesto un primero de enero del 2017. La población organizada
destruyó este peaje y luego con las negociaciones, las conversaciones que hubo, ya no fue puesto nuevamente en funcionamiento. Por eso, el día de hoy, primero para rendir homenaje a nuestros mártires de esta gesta histórica, como es Donato Díaz, César Rubina, tantos amigos también Ernesto Alfaro y tantas personas que estuvieron en la organización y la movilización que hubo para defender la dignidad de Lima Norte. El día de hoy también para hacerle ver al alcalde de Lima que aquí no cabe ningún tipo de renegociación. No se puede, señor alcalde, no se puede renegociar con la corrupción. Rutas de Lima es una empresa que no hace ningún tipo de servicio mejora de la Panamericana Norte, solamente se ha dedicado a recaudar. Luego tenemos frente a una realidad que ha incumplido el contrato cuando no están las vías alternas que están en el contrato, los paraderos, los puentes inclusivos. Es decir, hay los argumentos necesarios para declarar nulo este peaje. Y nosotros estamos aquí con toda la población, porque tampoco permitiremos que afecte nuestra calidad de vida, nuestra salud mental, porque cruzar este peaje, mire, pagamos para que nos valoren la vida. 15, 20 y en algunos casos hasta 40 minutos para cruzar este peaje. Entonces, aquí nos queda a seguir luchando porque nosotros no podemos legales como herencia a nuestros nietos, a nuestros hijos, este peaje que es una vergüenza nacional. Ellos van a decir, llegado su tiempo, oiga, ¿y qué hicieron nuestros padres y nuestros abuelos? Nos han hipotecado hasta el 2043 sin haber invertido un sol en la Panamericana Norte. Entonces aquí estamos nosotros alzando, levantando siempre nuestras banderas de lucha, nuestra bandera de dignidad. Y aquí no cabe cuestiones de partidaristas. Yo siempre he tenido puesta la camiseta de Puente Piedra, por eso que logramos congregar a todos los pobladores para que luchemos juntos contra esta vergüenza que significa ese peaje en Shangri-La. Ahora, una propuesta clave del alcalde actual, Rafael López Aliaga, es mencionar sobre la nulidad de los peajes, cosa que de alguna manera eso lo ayudó a que pueda generar votos en Lima Norte. Y mucha gente ahora está indignada porque parece que eso es imposible. Entonces, ¿cómo se siente usted como político, como ciudadano y como puente pedrino? Yo siempre he establecido que se debe proponer a la población lo que es factible realizar. Entonces, no sé qué ha pasado, necesitamos dialogar. Para ello hemos conformado una comisión del peaje en sesión de consejo y esa comisión va a hacer un estudio para cuando inmediatamente nos recibe la alcalde de Lima, vamos a ir con argumentos sólidos para decir estas son nuestras razones por las cuales ese peaje debe ser declarado nulo. Y la otra posibilidad, y no es posibilidad sino que es la obligación de hacer, es respetar el derecho libre de tránsito, que es un precepto constitucional. Entonces podría hacerse las vías alternas. Nosotros propusimos, y se lo conoce el señor alcalde de Lima López Aliaga, que a la altura de Rosaluz iba a haber un óvalo y luego agarrábamos la avenida Los Potes y salíamos por Colegio Mome y cruzábamos el río Chun y estábamos ya en Comba, en la avenida Trapiche, y la otra salida era por la antigua Panamericana Norte. O sea, hay que empezar a trabajar, hay que empezar a buscar salida a este grave problema, ¿no? No, Puente Piedra no puede estar nunca más olvidado. Aquí estamos nosotros para trabajar por Puente Piedra, no estamos nosotros para decir, yo soy regidor. Los cargos no lo hacen a uno, uno hace al cargo, y debemos trabajar porque se respete el derecho de los puentepedinos y todo Lima Norte. La última cortita, ¿qué es lo que puede proceder en caso no se dé la nulidad de contratos y López Aliaga insista en la renegociación? ¿Qué es lo que puede proceder con respecto a este problema? Es posible que a quienes me escuchan y quienes escuchen mis expresiones les parezca radical. Yo siempre he dicho que el pueblo tiene el poder. Si nosotros no nos movilizamos con el pueblo, no hubiéramos logrado el retiro del peaje. Si nosotros nos movilizamos con el pueblo, el peaje ahorita estaría 8 soles o 8.50. Entonces, si agotado el diálogo, agotado la posibilidad de llegar a un entendimiento siempre a favor del pueblo, el pueblo se saldrá a las calles. El pueblo en las calles es el otro poder y que viene logrando grandes resultados a la fecha.
Muchísimas gracias, regidor, y mucha suerte. Gracias. Bien, hemos escuchado la palabra del regidor Israel Norberto Ulfe, un político con mucha experiencia en el tema político, y bueno, pues ha dado su postura y su apreciación con respecto a este tema del peaje. Obviamente no hay que llegar a lo radical, esto es una protesta pacífica. Hay policías aquí, hay efectivos policiales resguardando la zona, pero hasta el momento solamente ha quedado esto en protesta. En este momento se dirige el alcalde Renán Espinosa saludando a los vecinos de Puente Piedra y de Lima Norte. Vamos a entrevistar también acá al señor. ¿Cómo está? Muy buenos días. Estamos con... Ah, Freddy Medina, también un luchador social de Lima Norte. ¿Te acuerdas de la bandera histórica que veníamos luchando para tomar ese peaje corrupto, pues? ¿Qué tal? Freddy Medina, ¿cómo se siente usted? Porque usted, mucha gente vio en campaña que Rafael López Aliaga mencionó la propuesta, una propuesta clave que le hizo generar votos, que era la nulidad de los peajes. ¿Usted de alguna manera se siente un poco, no sé si llamarlo decepcionado, pero se siente así? No, no me siento decepcionado, soy realista. Son cosas que se han apresurado, ¿no? Que sea realista, creo que en este todos nos equivocamos, porque es parte de la vida equivocarnos, ¿no? Yo sé que lo va a tomar, se va a notificar, va a hacer la cosa bien, ¿no? Pues acá queremos que la cosa salga bien. Si este grupo ha estado acá, ¿es para qué? Para que al menos tener al tanto, ¿no? Que Puente Piedra está despierto, sí, con esta lucha social que hemos estado nosotros año sobre año, ¿no? Pero creo que esto se va a llegar a bien, ¿no? Esto recién empieza. Somos parte de Renovación Popular porque hemos participado acá en la alcaldía, ¿no? Y entonces, creo que la cosa va a caminar bien, ¿no? Hay que estar siendo un poquito claro de la bulla y el ruido. Me empieza por poner al tanto, sí, ¿no? Y tenemos la buena fe que esto va a salir bien y López Aliaga va a trabajar para Lima Norte. Vamos a trabajar con los sentimientos humanos, se va a trabajar lo que es ¿no? Tantas obras que se hace a nivel Lima Metropolitana. Pero hablando del peaje, claro, nadie queremos el peaje, nadie lo queremos, porque este peaje, pucha, que cada día cuando meto la mano al bolsillo nos cobra más. Y nadie queremos eso, amigo. Entonces lo que queremos, sí, es que López Aliaga se rectifique, que este peaje tratar de que, bueno, nosotros, claro, como pobladores decimos que esto no, que lo saque, ¿no? Pero es un proceso, sí. Ya tengo la buena fe que el señor Aliaga va a poner toda la voluntad con sus regidores, con funcionarios, de tratar de solucionar, porque este peaje, carajo, hicieron un contrato humano para 40 años y con sobornando a la alcaldesa Villarán. No es fácil, nosotros gritamos, decimos, pero la realidad es otra, ¿no? López Aliaga tiene toda la intención, sí. No, yo sé que se va a ratificar desde acá de Puente Piedra, le digo que sí. También anunció tanto el peaje y también anunció lo que es el óvalo de Puente Piedra. Como sabe, el óvalo de Puente Piedra también se convirtió a recuperar. Esperemos también que recupera para que no haya todo ese amarre de los carros, ¿no? Un tráfico tremendo. Pese a la protesta y al descontento de los vecinos de Puente Piedra y de todo Lima Norte, ¿qué le puede decir usted como conocedor político a los vecinos sobre esta situación? Bueno, a los vecinos de Lima Norte, lo único que le pedimos mantener la calma, que esto recién empieza, recién están abriendo, creo, las actas, esto, ¿no? Creo que todavía no han hecho ni sesión de consejo, entonces mucha tranquilidad, que el porqué, como dicen, se va a rectificar. Esperemos que tengamos esa fe, y tenemos dos regidores en Puente Piedra de Renovación Popular, ¿no? De la señorita Vanessa Lorier y el profesor histórico de las luchas sociales, y Israel Norberto Ulfe, un gran luchador social y regidor electo por partido. Sé que de la mano de ellos se va a hacer la cosa bien para llegar a buen término. El diálogo es muy importante, ¿no? Entonces yo creo que mucha calma, Lima Norte, que vamos a salir, que López Aliaga va a cumplir. Acuérdate que va a cumplir, para eso es el diálogo, para eso tenemos regidores acá en Puente Piedra. Tu amigo Freddy, el gordito, siempre con las luchas sociales, y un saludo para mi gente. No se vayan a amargarse, tranquilidad, que esto se va a solucionar con Rafael López Aliaga en Lima. Muchas gracias. Correcto, muchas gracias. Han sido las palabras de Freddy Medina, conocedor político y luchador social, que, bueno, ha dado su postura con respecto a la propuesta que brindó López Aliaga, tanto
en campaña política como actual de, como alcalde actual, ¿no? 8:57 a.m. Bueno, mucha gente está descontenta con la renegociación. Muchos políticos también señalan que, bueno, en caso de que puedan renegociar lo del tema de los peajes, pues se va a entrar más en corrupción. Esperemos que esto no pueda hacer de esta manera. Y, pero también hay que ser precisos y claros con respecto a la nulidad de contratos del peaje. Es casi imposible hacer eso, porque sería entrar en un juicio y sería un error tremendo, pues, y un problema mucho más grave que va a seguir alargando esta situación. Vamos a conversar también aquí con uno de los presentes aquí en esta protesta. Y bueno, pues vamos a escuchar también declaraciones por parte del alcalde Renán Espinosa, quien está brindando declaraciones a diferentes medios de prensa, en este caso a Panamericana Televisión. Vamos a escuchar. Aún el alcalde está brindando declaraciones, no podemos escuchar, pero bueno, aquí estamos ponchándolas en este momento, imágenes de lo que es la protesta. Varios carteles, pancartas que ha traído a la gente de varios puntos de Lima Norte para protestar y poner en evidencia su descontento sobre lo que ha manifestado López Aliaga, sobre lo que ha mentido prácticamente López Aliaga, porque es una propuesta realmente, no sé si llamarlo populismo, pero es una propuesta que es difícil de realizarse. Esperemos que esto no pueda llegar a mayores. Aquí están varios efectivos de la unidad policial. Bueno, pues aquí sigue la gente desde tempranas horas de la mañana, desde las 7:30 a.m, aquí en este punto del peaje, en el distrito de Puente Piedra. Han llegado autoridades importantes como el alcalde Renán Espinosa, el alcalde de Puente Piedra, el alcalde de Comas también, Ulises Villegas, ¿no? El regidor Israel Humberto Wolf, un político conocedor y luchador social, y de Freddy Medina, quien hace un momento brindó declaraciones para este medio de Ojo Ciudad TV Digital. Vamos a cortar la transmisión, en breve vamos a regresar con más declaraciones de los presentes aquí en esta protesta sobre el peaje. Con ustedes será hasta más rato, siendo exactamente las 8:59 a.m, casi las 9:00 a.m. Regresamos, no se despeguen de Ojo Ciudad TV Digital.